Fue un error meterse en política. Sí, total, total. Yo no conocía la política, no sabía cómo se la gastaban y cómo funciona esto. Entonces ya lo he aprendido, entonces ya he hecho un flaco favor al Atlético de Madrid, a mi familia, a muchos amigos míos, porque estamos sufriendo. Yo soy una persona que, fíjate, a ver si tú dices que estás perseguido o no. El Tribunal de Cuentas contra ti, la Cámara de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria de Hacienda, en todas tus empresas y en todo. El CESID, ¿quién queda en este país? El AUDICO, también. No hay más. Todos esos organismos que dicen que son democráticos para defender los intereses de los españoles están lanzados contra mí a muerte para liquidarme. ¿Y qué opinas? ¿Tienes complejo o te tienes que ir a pelear contra todos estos tíos? No son los molinos del Quijote. Pero si ya no le interesa la política, ¿por qué dice que quiere continuar? Yo en Marbella no tengo por qué irme, primero. Y segundo, porque tengo que demostrar que yo no tengo nada que ver con todo eso que dicen, a pesar de la campaña terrible. Mira, hoy no hay ningún español que con una campaña, cuando antes un telediario decía fulano de tal es drogadicto, ese ya se podía morir. Por ejemplo, o fulano de tal, yo qué sé, esta es puta. La pobrecita traía los certificados de 7 ministros de justicia y de todos los conventos de España y de todas las comunidades donde viva y de todo, diciendo que es la más santa y que comulga todos los días, dice, puta. Joder. Yo he logrado que la gente tenga una idea clara de que soy perseguido de verdad. Decir, déjalos, ya se morirán. Digo, tardan mucho en morirse. Tardan. Pero la ley no es suya, usted no es un sheriff. ¿Yo qué voy a hacer, pobre de mí? Pues eso es. Yo soy el mayor demócrata de este país. Aunque no te parezca. Vamos, te pone la fama de dictador. Si es que tiene todo igual. Cuando llegamos a Marbella, dijeron. Te voy a contar una anécdota. Siempre me sorprende. Ahora me dice que es el mayor demócrata y en la primera entrevista me dijo que era el primer comunista. No, yo dije que a las 9 de la mañana puedo ser comunista. A las 10 socialista. Y a las 11 de derechas. ¿Por qué? No sé si tengo ahí la cinta. Si porque la tenéis... ejerzo, no, es que es verdad, que yo ejerzo. El comunista, ¿qué debe hacer? Crear puestos de trabajo, que los obreros ganen buen dinero y darles viviendas gratis como yo les doy. Eso es lo que debe hacer un comunista y un socialista, ¿no? Pues entonces a lo mejor yo soy más que ellos. Pero no quiero presumir de nada. Ahora, tú dices, es que dije, hemos dicho y tal. Yo recuerdo cuando llegué a Marbella. Un segundito, señor Gil. A ver, vamos a ver esto. Mire allí. Yo soy el mayor comunista, a lo mejor, que ha nacido aquí en España. Y fíjate que tengo fama de prepotente y de rico y de pisar todo lo que se quiera pisar cuando me lo venden. También te hablaré luego del comunismo si quieres. Pero dices, ¿qué es gobernar para los pobres? El pueblo es insolidario. El pueblo es ingrato. Nunca hagas nada pensando que te lo vayan a agradecer. Es condición humana, forma parte de la condición humana, pienso yo. ¿No cree en el hombre? No. Te lo suscribo. Sí, el pueblo es ingrato, el pueblo es... Perdona, la condición humana es así. Tú mañana, tu equipo, estás haciendo inversiones fuertes de tu dinero, te estás jugando la vida, te vas a morir en un palco y no mete goles y eres un muerto de hambre y eres un bandido y te tienen que echar. Y en las elecciones, los pueblos quitan y ponen. Ahora, otra cosa es que tú hagas las cosas correctamente, como un buen gestor, que les beneficie a ellos y estén contentos. Si no, porque seas gordo, flaco, guapo, feo, no sé qué, no te vale. No te vale. Yo te iba a decir antes que cuando yo llegué a Marbella, yo tuve un problema en Semana Santa. Y era que me decían que había muchas prostitutas en la calle, que de tal manera que no podían ir ni en los autobuses las chicas normales o decentes de entonces, que decían decentes, ¿no? Porque se podían confundir o las confundían con ellas. Yo llegué a hacer un convenio con 28 prostitutas en las que las contraté los servicios para la Semana Santa, para que no salieran a la calle. Claro, lo malo es que luego se acostumbraron y cuando pasó la Semana Santa querían más leo. Pero yo, en cambio, no las eché al mar, como decían. Las ha echado, las ha mandado en un avión a Palma de Mallorca. Mentira, hombre. Yo he tratado siempre a la gente con corrección. Tenemos ahora un problema serio en Marbella, que es el de la policía. Tú sabes que somos 130.000 censados de derecho.
somos 140 y tantos de hecho. Gente que no se censa porque pierde la jubilación. Extranjeros, muchos. Y más de 200.000 que vienen, como se ha creado tanto el Corte Inglés, el otro, lo otro, lo otro, de la Cañada y tal. Bueno, pues a Marbella tú ves por las mañanas y entran 70.000 personas a trabajar. Se quitan los obreros unos a otros. Espérate, verás. No hay paro, no hay nada y tal. Eso es lo que tendría que ver aquí Andalucía completa, que somos la locomotora de la Costa del Sol. Pero bueno, es igual, que ya lo verán si quieren. Nosotros vivimos bien allí. Bueno, pues entonces, a la hora de la verdad, tú estás viendo que tienes 400.000 personas. ¿Sabes lo que ha hecho la policía? De 200 que había, se han llevado a 50. Han dejado 150 y la mayoría andan en servicios especiales. Una, la Guardia Civil me la han quitado hace 2 o 3 meses. Dice el director general, que le conozco y tal, hombre, que no, que tal. Digo, joder, ¿lo habéis llevado? Aquí no hay nadie. Tengo que poner yo, me voy a dedicar yo de bombero a las costas para evitar el narcotráfico y los alijos y tal. No, yo he tenido que meter 500 hombres. Porque el día que perdamos la seguridad en Marbella, somos un pueblo más. Pero, perdón, ¿a usted quién le vota? ¿Los ricos, los pobres, los analfabetos, los cultos, la mafia, o le votan todos? Ese bueno, es el lío, tocándote, ¿no? La mafia, es que yo no la conozco, te lo juro, y los rusos. No he conocido a la mafia directamente, porque te dicen es que este es de la mafia. Pues lo que dicen es que usted le pone policía para que los mafiosos estén bien. No, no, yo he puesto, hombre, policía a lo mejor a Encarna Sánchez, que me lo pidió, porque lo dejaban en paz, a Antonio Banderas, a gente que hay que proteger porque interesa que les dejen tranquilos. Pero nada más, yo de mafiosos no sé. Yo ya, si empiezo a pensar, te voy a decir una barbaridad, que a lo mejor la mafia tiene que existir. En ese concepto que yo tengo de tomarse uno la justicia por la mano, cuando verdaderamente no existe la justicia. Que esta justicia es un cachondeo, dijo alguien. No, pero usted no puede estar a favor de eso, hombre. Ay, ¿qué quieres que te diga? Es un sentimiento. Pues, es una barbaridad. Se comprende que sea impulsivo y lo diga, pero... Sí, yo comprendo que será impulsivo, pero esto de la patria y esto de tantas cosas ya llega, te cansa. Cuando te están dando palos todos los días, y es que a mí me tiene obsesionado el Estado de Derecho. No existe Estado de Derecho. Y mientras los jueces no sean elegidos por ellos mismos y los políticos no elijan a los del Tribunal de Cuentas, a los del Consejo General del Poder Judicial y a todos estos que estamos hablando... Pero usted no siente, no que, habrá justicia. ¿Usted no siente que es un poderoso? Usted es archimillonario, tiene los votos... Bueno, yo antes decía que quién me votaba, has preguntado. La mafia y tal, para no dejar ninguna pregunta suelta. Ahí me votan todos. Ese es el lío. Tú pregúntales a ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es el bienestar. Oye, que yo cogí Marbella cuando la gente salía a la calle de Somatén a vigilar sus negocios, que uno otro, el marido dormía y la mujer no. Y así tenían que estar en la ciudad. Como estaríamos ahora, la ley del oeste, antigua, peor, si no fuera porque tengo una mejor policía de España ahora. Tengo unos policías sensacionales que luchan. Ahora les he traído Harley Davidson para joderlo más a los demás. ¿Sabes? Y los turistas hacen fotos con la Harley Davidson. Trae un helicóptero. Sí, para hacer operaciones combinadas. Sí, tú ríete. Pero en la playa, cuando viene alguien, pues pone el helicóptero. Iluminado. Ya que no lo hace el gobierno, ni ninguno de estos que lo tenían que hacer, pues tendré yo que tomar alguna medida. Hombre, no es un halago, pero los delincuentes en el informe general de la Fiscalía dicen que con este hijo puta de Gil no se puede ir a Marbella. Y estamos teniendo algunos problemas a veces, porque lo que hacen es que como hay tanto parado y tanto delincuente y tanto suelto que sueltan y tal, van a Marbella, pegan el golpe y se van. El otro día hemos cogido a un extranjero que entró, pegó un estacazo en una joyería y se llevó 2 relojes importantes y no sé qué, no sé qué. Y a ese le hemos cogido. A ese yo sí les diría a mi gente, debéis de procurar que no venga andando la próxima vez. Pero no lo puedo decir. Claro, luego le llaman dictador. Claro. Entonces, aquí hay que presumir de demócrata. Pero la gente lo que quiere es seguridad, ¿eh? Pero usted, ¿por qué está en política, Gil? ¿Usted qué sabe de política? Pues yo nada. De esta política es que no quiero saber nada. Yo me metí en la política, y lo he dicho mil veces,
Yo era presidente del Atlético de Madrid, tenía mi fama, mi conocimiento y tal y tal. Y me metí en la política porque tenía más de 20.000 millones a la venta. Estábamos en quiebra todos. Marbella era Mr. Forsell. Forsell, ¿no? Se vende. Todo se vendía. Y allí ni inversores, ni promotores, ni Dios quería estar ya. Se iba todo el mundo. Y entonces yo iba a la ruina absoluta. Entonces me hice alcalde, o me fui a las elecciones, para defender mi patrimonio y el de los demás, no el mío, porque llegó allí una ministra una vez, una pobrecilla que... Ya no voy a decir su nombre. Una ministra, y se le ocurre decir, tened cuidado, que Gil quiere ser alcalde para vender sus pisos. Digo, si será gilipollas la tía esta, los míos, los de este, que no vendemos ninguno. Vendías un piso cada 6 meses, no podías pagar ni los intereses. Entonces, de eso hemos pasado a que yo he vendido pisos a 1.000.000 de pesetas el metro. Jesús. Y todos sobre plano. Tan malo es crear riqueza. Te lo dices, no, es que Gil construye en zona verde. Sí, hombre, en la rama de un árbol, ahí hago una casa. Vaya usted a tomar por culo, hombre, por Dios. Así estamos siempre. Que soy ilegal, que no conculco esto, que conculco lo otro. Siempre estoy conculcando todo. ¿Ha comprado periodistas? Comprar, no, porque yo tengo que a mí me llaman los medios. El día que dejen de llamarme, a lo mejor ya estoy perdido. Pero mientras yo tenga esa capacidad que te he dicho de responder a la verdad, pues hombre, tengo una autodefensa mínima. ¿Ha comprado jueces? No, yo creo que los jueces no se venden. Se regalan. O por consignas, o por órdenes, o por lo que sea. ¿Cree en la justicia de los hombres? No. Es que el hombre por naturaleza es un injusto. ¿Cree en la política? No somos perfectos. La política, peor. La odio. ¿Para qué sirve la cárcel, por cierto? Para nada. Es un almacén de seres humanos donde se hacen más delincuentes. No regenera nunca nada, nada, nada. El que diga que la cárcel regenera es una gran mentira. Eso es una de las grandes mentiras que interesa mantener a la larga en la historia. ¿Usted fue líder en la cárcel? Siempre he sido líder. Yo en la primera vez que estuve detenido, y te voy a contar un tema grave, fue 9 meses cuando hubo el hundimiento de Los Ángeles San Rafael, que no tuve la culpa ni nada, pero bueno. Y habían muerto muchas personas y entonces tuve que ir comprando muerto a muerto, que era muy duro decirlo así. Pero al principio no te quieren oír de nada y luego ya cuando pasa el tiempo, ¿qué cuánto? Y luego que es poco, es ley de vida. Y entonces a mí me tocó con los de vagos y maleantes. Fíjate, tú éramos los de Los Ángeles, San Rafael, y los de vagos y maleantes. El machaca que yo tenía, pues era uno que yo traía comida para 20 todos los días. Y uno era que habían violado él a la niña, a su hija, y la mujer lo había consentido. Ese es uno de los machacas. Y el otro era uno que le había dicho a su mujer que disfrutaba más con la burra y con la cerda que con ella. Sí, eso es lo que se daba mucho. Oye, que en España se da eso también, ¿eh? No hay que cerrar los ojos. Bueno, yo he visto todo eso. Lo que pasa es que a mí todo eso de la cárcel no me afecta, porque considero que yo eso lo tengo superado. Entonces, allí pasábamos un frío en Segovia enorme, enorme, que ni con botas, ni con abrigos, ni con nada, el frío te entraba en los huesos y te morías. Entonces tuve que pactar con el cura y le dije al cura, mire usted, somos 80. Si quiere que vayamos a misa, usted me consigue que yo dirija lo interior y que traiga leña y pongamos la estufa y vamos a comulgar todos. Joder, el domingo se lo dice al director, le interesó el tema, eso es auténtico, no lo había dicho yo eso, pero es verdad, y el cura ya pactó conmigo y me dijo, bueno, que estamos de acuerdo. Entonces yo les cogí a toda mi gente allí y tal, todos a comulgar. Fíjate si vamos a comulgar. Y luego era en el año 69, recuerdo que estaba Fray Ibarne, López Rodó, aquellos de los tecnócratas del Opus Dei, veíamos el telediario hasta las 10, 9 y media. Y allí estaban, las normas eran que como se moviera alguno de los presos o hiciera algo a alguien raro, nos cerraban ya y no nos dejaban eso. ¿Quién iba a perder eso? Yo estaba allí de jefe sentado aquí, tenía aquí uno, otro ahí, otro ahí, otro ahí, y el que se movía, imagínate tú, no podíamos poner en juego nuestra chimenea. ¿Y a comulgar todo el mundo? Aseguro.
y comulgábamos todos. Que Dios nos perdone, yo soy católico, ¿eh? No practico mucho, a lo mejor, por eso, y hago, soy el que más iglesias he hecho en España, porque ya llevo 9 iglesias. Pero... ¿Ha hecho 9 iglesias? Sí. Díselo al obispo de Málaga, verás. Encantado. Sí, hombre, porque yo soy creyente y tal, pero no quita para que Dios te tenga que perdonar si le tienes que utilizar en un momento determinado de su existencia. Uh-huh. Y vamos a comulgar todos como corderitos allí. El cura estaba sorprendido. ¿El primer día no tenía hostia suficiente? No. Tuvimos que partirlas en 4. Te llega igual. Como la galleta. Ya es igual. Lo que vale es el fondo, la creencia. ¿Usted nació para ser protagonista? Todos tenemos un sí, no pienso yo. Luego algo tienes que colaborar. Pero quieras o no quieras, es así la vida. ¿Usted cree que ha hecho historia, señor Gil? No, pero yo soy una pequeñita cosa y tal. Lo que pasa, oye, que la gente me quiere y la gente me respeta y la gente sabe lo que yo estoy pasando. Y es muy bueno que la gente te entienda y que te comprenda. Y que te den ánimos, pasen los aviones en un sitio, en el otro. Pero bueno, ahí hay que aguantarlo. Pero estoy contento. No me veas con amargura, no me veas con algún tinte de revanchismo, de mal querer hacia nadie, no. Sino que yo denuncio una situación que creo que no se debía de dar en un país como este, ni prepotente, ni soberbio, ni nada. Pero sino que a veces te tienes que rebelar porque si cedes, mueres. Yo quiero que me entierren... Ya tengo un mausoleo para 69 cuerpos. ¿Ah, tiene un mausoleo? ¿Dónde? Allí en Madrid, en el cementerio de Madrid. Y... Fíjate, yo quise celebrar una vez un cóctel con los periodistas para desmitificar la muerte. No se atrevieron. Ahí sigo. ¿Y qué piensa poner? ¿Qué en su epitafio? ¿Qué es? Por lo menos... ¿Qué frase? Yo diría algo así como, no sé... No sé si me ocurre decir, bueno... Aquí... Yace un imbécil que creyó que las cosas podían ir mejor, o algo así de esas cosas. Yo la única rabia que me voy a llevar al otro mundo es que yo creía que España podía ser mejor.